evaluar la defensa del 100% de la tesis doctoral titulada Análisis de los enfoques cuantitativos y cualitativos sobre el ordenamiento territorial y sus efectos en el proceso de planificación integral en el Departamento de Potosí 1992 a 2016, presentada por la aspirante Sandra Marlene Subieta Aracena, y otorgar la calificación final de 88 sobre 100 puntos, que corresponde a la valoración cualitativa de excelente. Todos hemos oído hablar de enfoques cualitativos y cuantitativos en la ciencia. La flamante doctora integra esos dos enfoques para ser aplicados a un tema tan vital para el país como es el ordenamiento territorial. Desde ese punto de vista destaco el aporte práctico, porque lo ha aplicado al departamento de Potosí, teniendo además la doctora Subieta una gran experiencia. Ya serían 9 doctores que nuestra universidad, con ese programa inicial que ha tenido, desde que está vigente desde el año 2015, realmente estamos obteniendo estos importantes resultados. Así que felicitar a la flamante doctora Subieta por haber obtenido este importante logro académico y además ese gran aporte que ha realizado tanto desde el punto de vista teórico como práctico en un tema tan fundamental para nuestro país como es el ordenamiento territorial. Jura por Dios, la patria y la Universidad Autónoma Juan Miserracho poner en alto el nombre de esta Casa de Estudios Superiores, ejerciendo su doctorado en ciencias con dignidad, con ética y responsabilidad social. Si así lo hace, Dios, la patria y nuestra universidad os premie. Caso contrario, os lo demande. Bienvenida al mundo de la ciencia y felicidades. Desde el 2014 fui la primera en inscribirme. Y bueno, estoy acá. Muchas gracias, gracias a la universidad por haberme dado esta posibilidad. Agradecer a mi madre por la vida y por todo lo que me ha dado. Agradecer a mis hijos y principalmente agradecer a mi esposo, que también se ha constituido en una fuente de apoyo y de inspiración. Y creo que gracias a todos, a cada uno de ustedes que acá en la universidad he recibido mucho apoyo para poder concluir todos estos días que han significado mucho tiempo para mí, pero de todas maneras, muchísimas gracias y Dios los bendiga.